Atención, atención, atención. Las profecías de Nostradamus y las profecías de la Biblia y de la ciencia comparadas. Comenzaremos diciendo quién era Nostradamus. Haremos una pequeña biografía de este extraño profeta. ¿Por qué digo extraño y al mismo tiempo extraordinario profeta? Porque después de los profetas de la Biblia, después de los profetas sagrados, Nostradamus es indiscutiblemente el mayor de todos los profetas humanos, no divinos. ¿Por qué digo no divino? Porque conozco bien la biografía de Nostradamus. Nostradamus, caballeros, él hizo sus profecías copiando parte de la Biblia, porque era un teólogo, un médico, pero también era un brujo. Él fue acusado de brujería. Él camuflaba sus profecías escribiendo de atrás para adelante los nombres de las ciudades y muchos cálculos extraños, aunque fueron muy fidedignos en muchas de sus predicciones. ¿Por qué digo que Nostradamus era un brujo? Nostradamus era un brujo porque él usaba espejos mágicos. Él usaba varitas mágicas. Él usaba los métodos que los astrólogos usan para predecir el futuro. Y partiendo de esta base ya no puede ser un profeta divino. Porque los hombres de Dios, segunda de Pedro 1:19, no hablaron inspirados por varitas mágicas, ni por espejitos mágicos, ni por cartas y cosas extrañas, ni bolas de cristal, sino por el Espíritu Santo. Lea. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Continúe. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tal? No por bolitas de cristal. Sin embargo, las profecías de este hombre son extraordinarias. Para el conocimiento de ustedes, televidentes, y de ustedes cristianos que están aquí presentes en este seminario de Eclesías, aquí en La Paz, Bolivia, en enero del 97. Nostradamus tenía libros de magia, de ocultismo, libros de Egipto, de Babilonia, libros antiquísimos de ciencias ocultas. Y después que se los aprendió de memoria, dicen sus biógrafos, los quemó. Y en la biografía de Nostradamus está escrito, él mismo lo dice, que cuando quemaba los libros era un fuego extraño, unas llamas diferentes a las del fuego material. Cualquiera de ustedes que haya tenido la experiencia de quemar un libro de brujería, dígame la verdad, ¿cuesta quemarlo o no cuesta? Sí. Exactamente, Nostradamus le dice que le costó quemar sus libros. Pero él hizo profecías fantásticas, sin duda, pero inspirado por el diablo, porque el diablo conoce el futuro. ¿Cree que le muestre que el diablo conoce el futuro? Entonces léase Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mal! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se dan cuenta que conoce un poco el futuro? Porque él sabía que alguien le iba a pisar la cabeza a la simiente de la mujer, y por eso que quiso matar a Moisés, y quiso matar a Abel, y quiso matar a todos los niños de Belén, porque él sabía desde miles de años antes que alguien le heriría la cabeza, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Así que el diablo tiene cierta luz. Caballeros, sin duda que este hombre estaba completamente inspirado por Satanás para hacer predicciones fantásticas, como por ejemplo, en una ocasión venía un monje y él se arrodilla y le besa la sotana. ¿Pero por qué hace usted eso?, le dijeron, si es apenas un monje. No, dijo, este es el futuro Papa Neri. Y justo aquel monje se convirtió en el Papa Neri. En otra ocasión, él estaba contemporáneo de Enrique II de Francia. Y él escribió en la cartilla o sextilla 32, diciendo lo siguiente: el rey de Francia será herido en un ojo y quedará monóculo por espacio de un tiempo hasta morir con dolores horrorosos en un torneo de caballería. Fíjate, una profecía así, y todavía estaba vivo el rey a quien le dirigía esa profecía. Aconteció de que este profeta Nostradamus se hizo tan popular que lo convidaban de todo el mundo, porque la gente quería saber cuál sería su futuro. Entonces, la esposa de Enrique, que tenía 3 hijos, ella quería saber cuál sería el futuro de los 3 príncipes. Así que también pidieron que Nostradamus llegase allí a Francia o al palacio para que les dijese el futuro de los 3 niños. Él les dijo que los 3 niños ocuparían el trono, pero morirían después de ocuparlo en breve tiempo. Exactamente lo que aconteció. Hubo una fiesta grande en que la hermana de Nostradamus, la princesa, o sea, de Enrique II, la princesa Margarita, se iba a casar con el duque de Saboya. Entonces se hizo una gran fiesta en el palacio y fue convidado el conde Montgomery. El rey se olvidó de la profecía de Nostradamus y se entusiasmó con el torneo de caballería. Entonces él quería mostrar sus habilidades y desafió al conde Montgomery. El conde educadamente le dice: no, majestad, yo no merezco una cosa así, no puedo, no acepto. Pero el rey insistió, hasta que el joven aceptó. Entonces el conde le hirió con la lanza en el morrión de oro del rey, y la profecía de Nostradamus dice: y a través de la jaula de oro será su ojo herido. Exactamente, el ojo del rey fue herido a través del morrión de oro que tenía para el torneo, y después murió en atroces dolores. Muchas y muchas otras profecías rápidas se cumplieron, otras más lejanas, pero de allí les hizo una serie de profecías que se han cumplido hasta ahora,
que la hemos visto nosotros cumplirse. Como por ejemplo él dijo, en el futuro habrá peces de hierro que lanzarán flechas de fuego, y desde los mares perros de caza observarán los periscopios. Él dijo, durante 12 años los ejércitos franceses serán electrizados por un joven extraordinario, Napoleón. Vendrá el ariano, el fénix, vivirá 670 meses, hará hornos crematorios, y su fin será con fuego. Su nombre será Hitler. Hitler. Solo le faltó la letra L para decir Hitler. Tremendo. El Shah de Irán, el monarca de Irán, será destronado por un profeta exilado en Francia. Exactamente lo que aconteció. El ayatolás Khomeini regresó de su exilio en Francia y derrocó a Reza Pahlavi, el Shah de Irán. La profecía se cumplió exactamente. La ciudad nueva será bombardeada desde Rusia. Fuego de Rusia destruirá la ciudad nueva. Esa es una profecía más futura. Quiere decir que New York, ¿no?, va a recibir bombas soviéticas, bombas, mejor dicho ahora, rusas, porque la Unión Soviética se deshizo. Quizás se reintegre. Algunos creen que sí. ¿Cómo se han cumplido tan cabalmente estas profecías de Nostradamus y muchas otras, como la Revolución Francesa, por ejemplo, y la inglesa? Él profetizó las dos. La gente dice que si se cumplió hasta ahora lo que él dijo, para este tiempo, es posible también que se cumpla lo que él dijo para el futuro. Y para el futuro él hizo profecías muy curiosas. Una de ellas, él dijo que el tercer anticristo aparecería en 1997, este año en que estamos nosotros. No podemos decir que esta profecía no se cumplió porque todavía no termina el año. Imagínate que si fuese cierto y en este año viniese el anticristo. ¿Por qué él dice el tercer anticristo? Porque para él el primero fue Napoleón, el segundo Hitler y el tercero la bestia del Apocalipsis. Hermanos, faltan 11 meses todavía. ¿Será que, supongamos que el anticristo viniese en marzo, entonces el rapto de la iglesia tendría que ser en febrero, porque tiene que ser antes de que la bestia aparezca? ¿Vale la pena consagrarse a Cristo o no vale la pena? Porque supongamos que eso fuese verdad, que aconteciese. Pero yo creo que aunque no fuese ni verdad y aunque no aconteciese, igualmente vale la pena que nos consagremos. Porque el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Así que puede ser que sea esta noche, quizás antes que termine este seminario. Ahora bien, él dijo que las carencias, que es el nombre que se le da a los billetes en inglés, o los billetes, él lo dice en el lenguaje profético de él, las representaciones del oro y de la plata serán lanzadas con desprecio al fuego por causa de las deudas internas y externas de los países. Él lo dijo 500 años atrás, cuando no habían billetes. Es una profecía muy exacta.
Pero vamos a ver ahora la inmensa superioridad aún de las profecías bíblicas. La Biblia detalla cómo será el fin del dinero y cuándo, y la reacción terrible que van a tener los comerciantes, porque no va a haber más compra y venta de esas mercaderías, porque el sistema se termina. Vamos entonces a ver lo que dice la Biblia y después veremos lo que dice la ciencia. Los lectores, Apocalipsis 13, 16 y 17, y Apocalipsis 17, ya que está cerca, o 18, versículos 17, y luego va 18 y 19, y después retrocede para el 11, 12, 13 y 14. Y usted va a leer en Santiago 5, 1 y 2, y usted en Ezequiel 7, versículo 19. Y usted nos va a acompañar con Apocalipsis 17, 1 al final del capítulo. Ahora todos muy atentos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Quiere decir que nadie puede comprar con libras esterlinas, con yenes, con ningún tipo de moneda? Eso significa lisa y llanamente que el sistema monetario actual terminará. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Escucharon? En una hora terminarán tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! En una hora terminarán esas riquezas. Vuelva para el verso 11. Vea la crisis que va a provocar en los medios comerciales. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Continúe. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Te das cuenta? ¡En una hora! Entonces la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Van a tirar el dinero a las calles porque ya no vale más. Ese que el 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. ¿Te das cuenta? Ahora mira la reacción de los ricos, de los millonarios. Santiago 5, 1 y 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. ¿Qué más? Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días.